No tengo ni idea. No le han dicho si usted va a ir al mayor riesgo del ministro. No sé. Bueno, vamos. ¿Cuánto le costó tomar esta decisión? Hace más de un año y medio tomé la decisión. Mi intención siempre fue presentarme a la justicia. Por favor, señor, ¿por qué no lo dijo antes del ministro? ¿Qué Ya tendremos tiempo de platicar. Por favor, colabore. Por la vida de su familia. Vamos a platicarle un poco. Voluntariamente regresa a su país. Así es, contento de estar en mi país. ¿Qué espera la orden del Ministerio Público? Que se haga justicia. ¿Le han ofrecido algo a cambio de no me han ofrecido nada. Espero un proceso justo, señor ministro. ¿Ministra va a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público? ¿Ministro, por qué hasta ahora se entregó? Miren, con la prensa siempre es difícil. Si me entrego, ¿por qué me entrego tarde? Si me entrego antes, ¿que por qué me entregué antes? Me estoy entregando porque ha sido un proceso largo. Ahora un poquito cansado. Por eso le pregunto. Por supuesto. Ahora un poquito. Ya veo, ya. ¿Qué espera de este procedimiento? ¿Ha tenido alguna reunión con los representantes de la agencia? Con nadie. ¡Ministro! No les. ¿Qué fue de usted estos 4 años? No. Fui prófugo de la justicia 4 años. Eso fue de mí. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Exministro, solo una pregunta, por favor. ¿Ministro? ¿Se entrega precisamente en este gobierno? No es cuestiones de gobierno ni temas políticos. Exministro, solo una pregunta. ¿Dónde estaba cuando toma esta decisión de entregarse? Licenciado Sinibaldi, ¿usted se declara inocente ante lo que es señalado? ¿Cómo ve los procesos que se le indican en su contra, ministro? ¿Ministro? Quiero ser enfático que me estoy entregando de manera voluntaria. Segundo, que me estoy sometiendo a la justicia guatemalteca. Confiado que se van a respetar mis derechos humanos, mis derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Me estoy sometiendo a la justicia porque es algo que desde el primer día, en el primer comunicado que yo escribí, dije que me iba a presentar. Las razones de por qué me tardé se irán conociendo más adelante, pero es un trámite que ha tomado más de un año para que el día de hoy esté presente aquí en Guatemala. Obviamente los sentimientos son encontrados. Sentimientos de alegría por estar de nuevo en mi país, por tener la posibilidad de ver a mis hijos, de ver a mi familia
y obviamente angustia ante un proceso que no es sencillo, es un proceso complicado, pero que a la vez me permitirá aclarar muchas mentiras que se han dicho. Aquí se han aprovechado de mi ausencia muchos para limpiarse en mí sus actos de corrupción. Y siempre fue mi objetivo poder presentarme y poder aclarar los errores que he cometido y poder señalar a la gente que en mi ausencia me ha utilizado. Obviamente no será un proceso sencillo, pero mi principal objetivo es contar la verdad. Y contar la verdad significa hablar de muchas cosas. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros son aves de paso. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que ellos les interesan. Así que esa será una de las muchas verdades que aquí, si tengo la oportunidad, vamos a aclarar ante. Ministro, ¿qué mensaje le daría usted a sus hijos previo a todo este proceso que van a tratar? Permiso, bueno, permiso, bueno. Permiso, bueno. Hagan preguntas que se puedan contestar, jóvenes. ¿Hacia qué prisión va a ser trasladado en este momento? ¿A dónde voy yo?